Todos nosotros nos hemos topado con algún jugador que nos está mate y mate y mate y mate en la partida, por la espalda, por el lado, etc. Cuando nos lo topamos cara a cara nos mata también. Y es bastante desesperante. Normalmente nosotros lo vemos, ya reconocemos su skin y queremos huir de él o tratar de ganarle de alguna manera, pero no se puede. Son estos jugadores que te están buscando en el respawn, que no juegan objetivo, que prácticamente salen por donde no los esperas nunca. Los denominados jugadores más agresivos. No tienen un rol tan marcado en la partida porque sí, eres un jugador agresivo, pero ese no es un rol dentro del juego como tal, sino que es un estilo de juego, es una forma. Puede ser un jugador objetivo agresivo, puede ser un slayer agresivo, puede ser un sniper agresivo, por ejemplo. Yo quiero adoptar ese estilo de juego. Para ello me puse a investigar, me puse a ver, me puse a preguntar incluso cuáles eran las características que te llevaban a ser un jugador así. Lo practiqué durante bastantes horas, bastantes días, tuve buenos resultados. Tú sabes que estoy en el camino de la mejora continua y así yo te lo transmito también a ti. Estas fueron mis conclusiones, esto fue lo que yo conseguí y esto es lo que yo te podría llegar a enseñar o a comentar. Para que podamos todos tratar de adoptar ese estilo de juego y hagamos un ranqueo un poquito más interesante. Espero que te guste el video, vamos a él. Vamos a ver, amigos, tenemos que adoptar un estilo de juego un poquito diferente. Yo sabes que soy un jugador, no sé, mucho, muy promedio. Y me gusta la idea que están proponiendo nuevos usuarios en redes sociales, dándote algunos de sus métodos precisamente para tratar de adoptar otro modo de juego diferente y así darle variedad a tu gameplay. El punto de esto es que no somos objetivos, somos agresivos, vamos buscando precisamente esto, vamos buscando el respawn del rival. Es un modo de juego, es un estilo de juego muy cansino, donde se muere mucho, pero también se mata demasiado. Ese es más o menos el estilo, es la idea, no estar siempre donde no te espere el enemigo, ir cazando el respawn, ir viendo por dónde puedes salir e intentando hacer cosas para que el rival pues no sepa dónde estás y todo el tiempo lo estés matando. Yo creo que a muchos de nosotros nos ha pasado que estamos en partida y siempre hay un jugador que todo el rato nos está matando, todo el rato nos está matando. Aunque nosotros estemos ganando la partida, siempre hay un jugador que todo el tiempo, ¿qué pasa mi joystick? Yo no puedo estar en el respawn, yo no puedo estar en el respawn, yo tengo que estar precisamente aquí, tengo que estar afuera, pero métanse. Ah, es que no se puede limpiar como tal si los compañeros aún no se meten. O sea, yo no puedo estar dentro del punto, yo no puedo estar ahí, amigos. Yo tengo que estar aquí cazando precisamente las rotaciones. No puedo yo estar ahí en el punto. Sería esperarlos precisamente aquí, tratar de pararlos ahí. Correcto. Estamos haciendo buen uso de la posición. Vamos a rotar todo. Vamos a dar toda la vuelta al mapa a ver si nos resulta la jugada. Posiblemente no, pero por aquí deberían estar intentando entrar o cerca, mira. No hay nadie en el punto. Nosotros no nos podemos meter. No es nuestra labor. Tendríamos que empujarle a este. Yo sé que la partida está muy cerrada y que yo debería meterme para así ayudarlos. Pero no, amigos. No es la intención de este video. Como ser como este jugador, precisamente como Spiro, es el típico jugador que estamos tratando de buscar, que estamos tratando de aprender a desarrollar, porque si te das cuenta es un jugador completamente desesperante. Míralo, aquí está otra vez. No sé, son jugadores que para mi gusto son los que mejor destacan en las partidas, que sí, jugar contra ellos es muy desesperante, es muy cansado, porque ve, este no está en el punto, ya te diste cuenta, no está en el punto, es a lo que me refiero. Son jugadores que se mantienen lejos del punto buscando la baja fácil. Para mí, ese es un jugador agresivo, un jugador que no está jugando a ganar la partida por medio de puntos, está tirando a ganarla por medio de desesperarte y por medio de hacer que tus compañeros precisamente aprovechen la oportunidad de meterse al punto porque tú ya fuiste matando, me explico. Y este estilo de juego también se puede adoptar a mapas grandes, por supuesto, pero es un poquito más aburrido porque se trata de ir dando rotaciones, tomando a los enemigos precisamente con granadas en mano, con las pistolas, que te vengan a acuchillar como y lo logren, por supuesto que sí. Busca la baja fácil. Para mí ese es el jugador agresivo, amigos. ¿Y por qué elegí la LKR9? En primera porque quiero desafiarme y quiero aprender a jugar con otras armas. Si aprendemos a jugar con otras armas, si aprendemos a desempeñarnos con armas tan, con más complicadonas, armas secundarias,
pues yo creo que esto te añade un plus realmente y esto te ayuda a mejorar. Saben que yo estoy constantemente en ese camino de la mejora, trato de ser mejor jugador para ustedes, para yo sentirme más cómodo y bueno, por eso lo quise hacer con la pistola LK9, pero obviamente esto viene mejor con un subfusil, cualquier subfusil. Acuérdate que tú te quieres mover rápido, necesitas moverte muy rápido, lo más rápido posible para tomar las espaldas del rival, principalmente las rotaciones. No podemos entrar ahí, nos da malos hábitos. Nosotros podemos estarlos esperando aquí o precisamente esperarlos por la puerta, pero no, vamos a cubrir por acá, nadie viene, pero esta es la idea, amigos, irlos esperando. Mira este jugador es agresivo. El chiste es lograr desempeñar este rol de la mejor manera para desesperar al rival. Baja fácil, no queremos complicarnos, no vamos a entrar ahí. Espero que alguno de mis compañeros no esté aquí, si están aquí, pues entonces van a respawnear por el otro lado. ¿Para cuándo es más recomendado adoptar este tipo de estilo? Cuando estás jugando con compañeros. Cuando estás jugando con compañeros, porque en ranked, con randoms, nadie juega al objetivo y eso se traduce básicamente en perder la partida. Tú cuando juegas con randoms y se gana la partida, prácticamente es siempre cuando tú estás jugando objetivo. Los enemigos, los compañeros no juegan prácticamente nunca al objetivo, son imbéciles, perdónenme, pero es que la gran mayoría de randoms juega por jugar, no tiene sentido. Y esto se aplica pues cuando tienes a jugadores, tienes a compañeros que sabes que se van a ir a meter al objetivo, que sabes que van a aprovechar estos movimientos que te estoy enseñando, que es cazarlos aquí. Ese es el punto. El jugador agresivo no es lógico. El jugador agresivo no hace cosas predecibles. El jugador agresivo toma por sorpresa siempre al rival. Pero en fin, amigos, creo que me parece a mí muy interesante todo esto, aprenderlo, intentarlo, usarlo, tratar de hacer movimientos diferentes, tratar de, yo qué sé, darle variedad a tu gameplay. Por eso mucha gente se aburre, te repito, mucha gente se queda estancada, mucha gente dice que COD ya es un juego aburrido. Claro, porque es que te acostumbras a un modo de juego y no haces lo posible por cambiarlo, no haces lo posible por tratar de divertirte. Y eso es lo que yo trato de transmitirte en este video, por supuesto. Retarte, jugar con armas que normalmente no juegas y ser lo mismo de bueno. Esto no solamente es en balde. Es decir, esto cuando salga en otros juegos, Warzone Mobile, el mismo Apex, esto te va a dar pautas realmente para ser un mejor jugador. Y es que, por ejemplo, yo ya estoy en Leyenda hace un buen rato. ¿Y de qué me sirve realmente? ¿De qué me sirve? Dime el propósito de seguir rankeando y tener 15,000 puntos. Las recompensas van a ser las mismas. O sea, no te van a dar dinero en efectivo por llegar a más puntos de ranked y tryhardear, no. O sea, si ya llegaste a legendario, ya llegaste y felicidades. Ahora, lo que yo hago es tratar de jugar de forma diferente, tratar de entrenarme. Tú me dirás, ¿por qué con una LK9, por ejemplo, a las bajas medianas, aquí me va a costar matarlo? Por supuesto que va a costar matarlo. Sí, pero ¿qué va a pasar cuando yo tenga un arma que a esa distancia sí lo mata? ¿Qué va a suceder? Que yo voy a estar preparado, amigo. Yo voy a estar listo porque mi arma sí lo va a matar. ¿Qué es lo bueno de jugar con armas, entre comillas, vamos a decirlo, entre muchas comillas, malas? Que cuando tú tengas un arma buena, es lo que te lleva a ser un buen jugador, creo yo. Que pierdes las partidas porque tus compañeros no se meten al punto. Y mira. Que pierdes y no sé qué. Sí, pero no te va a pasar nada. Tu KD no le importa a nadie. Que mis compañeros no se meten al punto, no sé por qué, no es mi problema, no me importa perder la partida, estoy aprendiendo y adoptando otro estilo de juego completamente diferente. Si mis compañeros quieren perder, pues mira, yo ya llegué a legendario. ¿Qué te preocupa perder las partidas? Tú aprende a jugar, muévete de forma diferente, cázalos rotando aquí. Para mí no es divertido estar jugando a ganar todo el tiempo y estar viendo que ya me va a ganar el rival. Para mí lo divertido es esto, otra forma de desesperar al rival. Que la partida se pierde, sí, ¿y qué? Y es un ejercicio bien curioso y los reto a que lo hagan, amigos. Cuando ustedes no están jugando al objetivo, 9 de cada 10 partidas las vas a perder. Es algo bien, bien, bien curioso. Pero cuando juegas con randoms y tú no estás siendo el que los carrea o no estás siendo el que impulsa el marcador,
No lo hacen ellos. Es algo bien, 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 bien curioso, gente. No lo digo porque yo sea bueno. No, para nada. Lo digo porque es una constante. Yo estoy seguro que, como yo, hay muchos otros jugadores que al jugar les gusta pensar su juego. Les gusta saber cómo pueden ser mejor que el rival. Y es para ellos para quien yo hago este video. Que la partida va a 111-44, sí. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Me van a bajar de legendario? Sí. ¿Y qué? Al rato juego 2-3 partidas tryhard y vuelvo a subir. Esto me sirve a mí de ejercicio. Baja fácil y vas volando por el mapa y vas a buscarlos al respawn, que seguramente van a estar rotando por acá. No todos los jugadores de NOVE deben ser objetivos, ni tampoco todos los jugadores tienen que ser rushers, no tienen que ser slayers, no tienen que ser agresivos. ¿Qué se supone? What, una torreta. Qué perros tryhards ahí. Y ve, o sea, creo que todas mis partidas del día de hoy, todas las que te grabé, están perdidas. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque no fui yo quien fui a ganarlas. Esto es lo que me fastidia de Ranked, y es una incógnita y es un misterio que a todos absolutamente nos pasa. Y quiero que confirmen en los comentarios, gente. Quiero que me digan, no se trata de que yo sea el bueno, no se trata de eso. Dime por qué consideras que tú, cuando te metes a jugar en Ranked, tú, ni siquiera yo, tú, ¿por qué cuando no juegas objetivo las partidas se pierden? Es que hay veces que pienso que los randoms, la gente casual, juega por jugar, y eso es lo que a mí no me gusta. Juega con un objetivo, no al objetivo de ganar, juega tú con tu objetivo. ¿Por qué crees que pase esto? Porque siempre hay uno o dos taraditos en las partidas que se meten a objetivo porque quieren ganar realmente. Y los taraditos no somos nosotros, los que nosotros nos metemos a jugar. Y los randoms son los que como que parecen bots, perdón, pero algunos parecen bots. Y no por el hecho de que sean mejor que yo, porque muchas veces hacen más kills que yo. Simplemente por el hecho de que si uno no va a ganar la partida no se gana. Inténtenlo, hagan la prueba. En una partida quédense AFK, o hagan el tonto, o no vayan a objetivo. Y dime cuántas de esas partidas vas a perder. Tómatelo tú en serio y dime cuántas ganas. Es un misterio increíble. Es un misterio increíble porque en teoría yo también soy un random para ellos. Y me van a decir algunos, no, es que todos los randoms también están pensando como tú en hacer algo diferente y que alguien se vaya a meter al objetivo. No me jodas, no creo. Pero en fin, amigos, dime qué opinas en la zona de comentarios. ¿Cómo consideras? ¿Cuál es tu clase para ser un jugador más agresivo? ¿Cómo consideras que pudiéramos llegar a mejorar en ese sentido? ¿Qué opinas de ese estilo de juego? ¿Te fastidia? ¿No te fastidia? Tus tips, tus consejos. Nos vemos hasta la próxima, amigos. Chao, chao, bonito fin de semana.